Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten todos, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ya vamos a comenzar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Ya iniciamos, un segundito. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a iniciar, ¿ok? Un momentito. Bueno, eh, vamos a pasar lista. Me responden ahí presente cuando les llame. Vaya, Alba Margarita. Alba Margarita. No está. Andrea Michel. Presente. Eh, Brian Vladimir. Brian Vladimir. Diana Carolina. Presente. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor de María Pinela. Presente. Flor de María Ortiz. Presente. Gabriela Noemí. Presente. Heisel Elizabeth. Heisel Elizabeth. Jonathan Balmore. Presente. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Katherine Paola. Catherine Paola. Presente. Katherine. Presente, presente. Okay, Catherine Stephanie. Catherine Stephanie. Presente. Eh, Matilde Marlene. Presente. Nelly Rosibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Bueno. Ya estamos con el listado entonces. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenido, bienvenidas. Bueno bien. Buenas bueno. noches. Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno verles por acá. Ya todos conectaditos, conectaditas. Vamos a proceder este día a estudiar un tema que se llama funciones. Cuando hablamos de funciones, estamos queriendo decir palabras clave que ya vienen predeterminadas en el Excel y que nos ayudan a realizar ciertos cálculos muy, pero muy específicos. Cálculos muy sofisticados. Claro, no vamos a ver eh, funciones así muy avanzadas, ¿verdad? Porque ahí de, de listado funciones hay como 3.000. Vamos a ver las que más nos pudieran... Servir, ¿verdad? En nuestro trabajo, que es lo que se pretende con este curso, ¿verdad? Que usted eh, esté un poquito más empapado, ¿verdad? Lo que es esta herramienta del Excel, pero con herramientas básicas. Por eso el curso se llama Excel básico. Bueno, eh, voy a pasarles los, eh, los libros de Excel que necesito estén completo, que, que usted baje este día. Déjeme ver cuáles son. Serían dos, ya le digo. Vaya, me avisa si ya lo ve y lo baja. En el chat de la reunión. ¿Me confirma? Sí, ya. Sí. Gracias. Sí, ya. Bye. Vamos a abrir entonces. Sí, ya. Ok. Vamos a abrir, ya le digo cuál. Vamos a abrir el que dice funciones básicas estudiantes. Con esto vamos a, a tener cierta teoría y práctica al mismo tiempo de, de, de estas funciones más utilizadas. Ya les comparto mi pantalla para que empecemos a trabajar. Vaya, ¿Alcanzas a ver mi pantalla? Sí. Vale. Sí. Entonces, eh, manejo de funciones nos dice aquí el tema principal. ¿Qué nos dice acerca de las funciones? Son fórmulas predefinidas, tal y como yo se los había mencionado, que ejecutan cálculos muy específicos, le vamos a agregar por aquí, cálculos muy específicos utilizando valores específicos. Y luego, las funciones presentan una sintaxis de la siguiente manera. Usted aprendió, por ejemplo, la sintaxis de fórmulas. Ahora vamos con la sintaxis de funciones. Aquí vemos un ejemplo de la función suma en esta celda, en la C12. ¿Cuál es la sintaxis en general? No solo para la función suma, sino para todas las funciones. Primero y antes que nada, déjeme decirle que el símbolo igual, de nuevo, es requisito indispensable si nosotros también queremos utilizar una función. Entonces, esto no lo podemos evitar. Hay quienes, quería comentarles, hay quienes utilizan el símbolo más para iniciar ya sea fórmula o función y funciona, valga la redundancia. Sin embargo, no es la notación correcta. No es la sintaxis correcta que usted inicie con un símbolo más. Eso lo único que está demostrando es que usted simple y sencillamente no conoce qué es el símbolo igual el símbolo correcto para iniciar una función. Así que por favor, si usted hasta este momento había iniciado fórmulas o funciones con el símbolo más y le funcionaban, como diríamos en buen salvadoreño, eso sería un suerte, chiripón. No es la notación correcta. Toda fórmula y función debe iniciar con el símbolo igual. Si le funcionó con el símbolo más, tal vez usted después se percató que automáticamente el propio Excel le agregaba el símbolo igual al inicio del nombre de la función. Pues es porque el propio Excel piensa, asume que usted quiere crear un cálculo y por eso le pone el símbolo igual. Pero definitivamente que esa no es la sintaxis correcta. Nos vamos a olvidar de símbolos más al inicio de una función o fórmula. El símbolo correcto se llama igual. Luego viene el nombre de la función. Suma en este caso. Hay más funciones, no solo la función suma. Hay muchas más. Nosotros aquí vamos a estudiar la más básica. Luego, después del nombre de una función, debemos describir el símbolo de paréntesis. Abre paréntesis para ser más exactos. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque después del paréntesis, una especie de agrupación, se encuentra lo que se llama el argumento de una función. El argumento de una función viene siendo la celda, el rango de celda, las operaciones aritméticas e inclusive otras funciones que pueden servir como argumentos. Pero al final un argumento viene siendo la parte a la que le vamos a aplicar el efecto de la función. Si yo, por ejemplo, digo, quiero la función suma y en este caso estoy escribiendo h16, 2 puntos, h19, pues eso quiere decir para el Excel que es un rango de celdas a quien se le va a aplicar el efecto de la función suma. Y le estamos diciendo, vuelvo a repetir, desde la h16 hasta... ¿Por qué digo hasta? porque los dos puntos es sinónimo del hasta. En Excel solo necesitamos la celda inicio para especificar un rango de celdas, luego los dos puntos que hacen las veces del hasta, y por último la última celda que conforma ese rango. ¿Estamos entendiendo? Sí, sí. Vale. por último si abrimos un paréntesis obvio que también tenemos que cerrar el paréntesis Estas son de las cositas que a veces se nos olvidan cuando somos novatos en el Excel que abrimos el paréntesis por aquí pero por algún descuido no lo cerramos tiene que haber un cierra paréntesis para toda función inclusive hay algunas funciones que no tienen argumentos. Sin embargo, el abre y el cierra paréntesis debe describirse, aunque no haya quien aplicarle el efecto de la función. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, sintaxis de funciones. No hay nada, no hay nada? No, no, todo, todo claro. Ok. Todo bien. Vamos a empezar a hablar de algunas funciones matemáticas y luego otras que son del tipo estadístico. La famosa función suma, que ya prácticamente todos la conocemos, ¿verdad? Es una de las más famosas. ¿Por qué? Porque es lo que más hacemos en el Excel: sumar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace la función suma? Nos dice aquí, permite realizar una suma dependiendo de los valores que se le dé o de la referencia dada. Aquí tenemos unas pequeñas tablitas. Aquí también. Vamos a aplicar el efecto de la función suma aquí en la C35. Vamos ubicándonos por ahí. En la C35, por favor. Nos ubicamos en la C35 y decimos escribir el símbolo de igual. Función suma. Por cierto, usted puede escribir el nombre de la función en mayúscula o en minúscula y el Excel no le hace cosquillas. Es decir... Le entiende a usted que quiere sumar en este caso. Y en conclusión, escriba funciones con mayúscula o minúscula, es indiferente para el Excel. Sí le va a funcionar. Bien, luego vamos a abrir paréntesis. Luego vamos a marcar el rango a quien le vamos a aplicar el efecto de esta función. El rango vendría siendo desde... La C31 hasta la C34. Yo sé que este mismo relleno amarillo le tapa a la C34, pero usted marque hasta la C34 y se lo va a aceptar. Ese sería el rango que queremos sumar. Cerramos el paréntesis. Y ya nos da el resultado. El monto total o la suma de los sueldos es 2.650. Hay otro método para crear funciones, pero que es más largo y más tedioso y más fácil de confundirse. El método de insertar función. Yo en lo personal no me gusta enseñar este método porque se presta confusión. En primer lugar tenemos que elegir el nombre de la función a utilizar en este cuadrito de diálogo. Si elegimos suma, por ejemplo, ya nos aparece por aquí. Luego tenemos que dar clic en aceptar otro cuadro de diálogo que tenemos que ir llenando. Sin embargo, pareciera como que tenemos que llenar el primer cuadrito primero luego el segundo y cuando le damos clic al segundo nos aparece un tercero y entonces como que tuviéramos que llenar tres cuadritos después de haber llenado el tercero nos aparece el cuarto total que esto nunca se acaba a mí. yo por eso no me voy por el lado de el asistente de funciones esta FX viene siendo el equivalente a un asistente de funciones, pero a mí no me gusta. Allá usted si lo quiere adoptar. De ya le digo, se le va a hacer el trabajo más largo. Pero cada quien elige su método. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Eh, necesito que por favor Diana me ayude con el cálculo de el monto total de mayo. ¿Me ayuda? Sí, permita. Bueno. Eh, Evelyn y Alba Margarita, necesito me me enciendan camarita, por favor. Gracias. Eh, permítame que tengo un problema con la computadora y lo estoy viendo desde el celular. Bueno, eh, vamos a ver si Alba, Alba Margarita nos ayuda y nos comparte. Sí, yo también tengo problemas con la computadora. Ahorita estoy tratando de ingresar este, el archivo, pero no me sale. Ah, bueno. Si sí, gusta, le puedo compartir la pantalla para que vean pero no, no porque no. Sí, no estoy en mi computadora no es necesario pero sí de ya le digo que el Excel es práctico verdad el Excel es pura práctica y si solo estamos de oyentes al ratito ya no se nos olvidó todo lo que hemos aprendido así que por favor tratemos de tener el equipo listo antes de la clase Israel nos puede ayudar usted Hola Israel, ¿me escucha? Hola, hola, sí. ¿Nos puede ayudar? ¿Nos puede compartir su pantalla? Tengo que simplemente la clase la estoy recibiendo por teléfono y la practico así. Bueno, con el teléfono enfóquenos ahí lo que usted va a hacer en ese cálculo. ¿Qué se nos hizo uh, Rita, Ah ya lo vi sí. ya lo vi Está... sí verdad Bye. Eh, un poquito más cerca por favor más más cerca más no sé, voy a hacer esto más grande claro. no no se alcanza a leer no no tiene que acercar el teléfono Un poquito sí. más, un poquito más. Bueno, hoy sí, cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo ahí en la F, F ¿qué sería? F, F35. F F uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Cuéntenos. Yo hice un total de lo que me puse a hacer una suma. Normalmente, según lo que yo estaba viendo en la primera que hizo, Ajá, pero ¿qué fue lo que escribió sí. ahí en la F-35? ¿Igual suma qué? Igual, ahorita ya le enseño cómo lo hice. Ajá. ¿Se ven? ¿Cómo estoy procediendo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pero creo que ese me fue muy grande. Es que si ya había escrito algo, usted tiene que darle doble clic para ver qué fue lo que escribió ahí. ¿O lo está haciendo de nuevo? Lo estoy haciendo para mostrarlo como lo hice. Ah, vale, cuéntenos entonces. Yo lo que hice fue ingresar como una suma con el signo igual. Uh -huh. De la manera de la que yo solo le di suma uh -huh. y seleccioné estas. ¿El rango desde de dónde hasta dónde? Ajá. ¿Cuál fue el rango que seleccionó Israel? Sí. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el rango F31 hasta la 34. Correcto, estamos bien. Excelente, sí, sí. Israel. Bye. Démosle. Espérenme, no, no, okay. no, espérenme, espérenme, okay. espérenme, espérenme. Este, okay. Le vamos a dar chance a alguien más para el siguiente ejercicio. Vamos a ver si nos ayuda Katherine. Katherine Paola. Vaya. Igual yo lo estoy recibiendo en el teléfono, pero lo estoy haciendo en la, el en la acto. Bueno. Pero Cuéntenos. Estamos en el tercero de suma. Sí, solo que yo ya lo hice. Correcto. Pero en ese caso, lo que hice fue, acá, uh -huh. poner el, el, el fino de igual, de ahí colocar en letras suma y seleccionar desde el rango... F31 hasta el F34, uh -huh. pero antes de todo eso, se me seleccionó la F31. Ok. Y le coloqué los dos puntos y de ahí lo deslicé hasta el F34 y cerré los paréntesis y le di enter. Ajá, y para el y cálculo el de junio... Punto. Excelente, está todo bien, pero para el cálculo de junio, ¿qué hizo? Igual lo mismo. Lo hizo manualmente. Él. El... Sí, sí, manual. Vaya. Igual. ¿Y qué, eh... ¿Y qué tal si yo le hubiera dicho, Catherine que ese primer cálculo que ya tenía para mayo lo copiara hacia junio? Con el cuadrito de relleno. ¿No hubiera sido mejor y más rápido? Mm, yo creo que sí. <laughs> Inténtelo, borre esa segunda suma. Y con el cuadrito de relleno arrastre hacia la derecha. Mm. Uy. Mm, creo que no, no, no me sale. No, es que no está utilizando el cuadrito de relleno. Presiona escape para empezar. Ya, ya. Dele un clic a la celda donde tiene 1600, la F35. Yeah. Ubíquese ahora en el cuadrito de relleno. Aquí. No. Regrese a donde tiene 1600. Busque el cuadrito de relleno de 1600. En la esquina inferior derecha hay una especie de puntito que se llama cuadrito de relleno arrastre a la derecha, cabal. Ahí está, mira Ya, ya lo sí. Vale. Ok. Ese es el método más rápido, ¿verdad? Claro, usted lo puede hacer manual, pero uh -huh. imagínese que tuviera 100 cálculos que hacer. No creo que usted va a tener la paciencia de decir, lo voy a hacer 100 veces. Y si el cuadrito relleno sí, claro. me permite hacer lo mismo. ¿Verdad? Uh -huh. Vale. Ok. Sí, está bien. Gracias, Catherine uh -huh. Bueno. Pasamos a la siguiente función. Le voy a compartir de nuevo. Y vamos a hablar de la función sumar. .sí. esta es una función en realidad de condición que nos permite sumar. En base a una condición. ¿Cómo trabaja? Esta función dice que permite realizar una suma de un rango de celdas mediante un argumento dado o una condición. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? Por ejemplo, aquí nos piden el monto de pagos por, por mujeres y por hombres por mujeres por un lado y de hombres por otro lado donde tenemos los datos los tenemos aquí en la tablita que tiene nombre género y sueldo bueno, si nosotros queremos sumar solo mujeres el criterio vendría siendo femenino es decir Raquel Jamie y Beatriz si nosotros queremos sumar solo hombres, el criterio tendría que ser masculino. José, Héctor. ¿Cómo vamos a plantear eso aquí en, el, en, la, en la celda G47? Vamos a escribir igual y vamos a escribir sumar punto C. Sí. Abrimos paréntesis. Quiero que ponga ojo a lo siguiente. Por cada vez que nosotros escribimos el nombre de una función y luego el paréntesis correspondiente, el Excel de manera automática... Nos ayuda a especificar los argumentos de la función. Es decir, acá abajo, mira, Después de sumar punto sí, paréntesis, rango me pide. ¿Cuál es el rango donde se encuentra el criterio de mujeres? Es lo que nos pide el Excel en primer lugar. El rango que tiene el criterio lo encuentro desde, perdón, desde, la, desde la D46 hasta la D50. Luego, tome nota de lo siguiente también. Después de haber especificado el rango, yo veo un punto y coma. El punto y coma es el separador de argumentos para algunas funciones, no para todas. Pero no podemos decir que el punto y coma es lo mismo que dos puntos. Porque ya les había dicho yo que el dos puntos es sinónimo de hasta. El punto y coma no. Es sinónimo de cambio de argumento. Me voy a pasar al siguiente argumento. Y puede ser también que usted no vea punto y coma, sino una coma. Si usted ve una coma en su equipo, utilice la coma porque aunque yo le diga punto y coma, que es lo que yo veo en la mía, en la suya es un poquito diferente. Si le dice coma, coma, escriba. Si le dice punto y coma, punto y coma debe de escribir. Yo en mi caso, como veo punto y coma, pues punto y coma voy a escribir. Luego me pide el criterio. ¿Cuál sería el criterio? El dato que yo ando buscando de mujeres, pero como aquí lo veo en género como femenino, yo debo escribir ese criterio entre comillas y como femenino. Ya le voy a explicar el porqué de las comillas. Fe... Femenino, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque todo argumento tipo texto dentro de una función, oiga bien lo que estoy diciendo, todo argumento, es decir, lo que va dentro de un paréntesis, que sean solo letras, que sean solo textos, dentro del argumento de una función, debe de ir encerrado entre comillas. Esa es regla general. No solo para sumar puntos, sí, para toda función. Si fuera un número, si fuera una referencia a celda, entonces no, no se necesitan las comillas. Bien, vamos con otro punto y coma, o coma según sea su caso, para especificar el tercer argumento, que como nos ayuda que el propio Excel nos está diciendo, ¿Cuál es el rango suma? Eso nos está diciendo, eso nos está pidiendo. Bueno, obviamente, y digo obvio porque así es, yo no puedo sumar el rango de género, porque estos no son números. Lo que yo debo de sumar son los datos de sueldo. Entonces voy a marcar el rango desde la E46 hasta la E50 y cierro el paréntesis. Vale. ¿Qué significa esto? Que cuando el Excel venga y diga, ajá, me han dicho que del rango de E46 hasta de 50 que busque el argumento femenino. Ya lo encontré, aquí está uno, aquí está el otro, aquí el otro. Pero yo no voy a sumar géneros, eso no se puede sumar. Viene el Excel y dice, ah, me han dicho que sume del rango que va desde la E46 hasta la E50, los que correspondan a femenino. Va a ir a sumar el sueldo de Raquel porque dice femenino. El sueldo de Jamie porque también dice femenino. Y el sueldo de Beatriz porque dice femenino también. Ah, ok. Presionemos enter. Y ahí está que 2.170. Es decir, la suma de 580 más 750 más 840. Ok, en base a esto creo que estamos listos y listas para encontrar el monto pagado o sueldo para hombres solamente. Y quisiera que Andrea nos ayudara. se me permite compartir, por favor. Claro que sí. Ya. para el de los hombres primero abro con el signo igual y es de la función sumar sí uh -huh. abro paréntesis y pongo el primer Rango que sería desde la de 46 uh -huh. a la de 50 Luego de eso en mi computadora es la coma. Okay. Y este hoy lo que debo hacer es abrir comillas porque no es un número, es una letra. Son letras. Entonces mm. esta vez coloco masculino porque quiero encontrar la de los hombres. Exacto. Cierro comillas y luego coloco otra coma para poner este, el rango de sueldo que sería desde la E46 a la E50. Cierro comillas y ahí encuentro mi dato. Excelente, Andrea. Felicidades. Oye, la estoy buscando gracias. por aquí, espérenme. Ah, es que no la miro aquí. <ríe> <ríe> ok. Muchas gracias, Andrea. Excelente trabajo. Yo la felicito. Gracias. Bye. Seguimos entonces. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. Bye, gracias, Susana vamos al siguiente ejercicio con otra función vale. vamos a las funciones estadísticas primer función que se llama contar cuenta el número de celdas que contiene un valor numérico especificado por el usuario vaya vale, por ejemplo aquí tenemos que Raquel llegó tarde una vez, también Héctor y también Beatriz. Entonces, en el ejercicio, en la celda E61 nos está pidiendo, nos están pidiendo cuántas tardanzas hubieron. Así, a simple vista, usted lo puede ver que hay tres tardanzas, pero le vamos a dejar ese trabajo al Excel. Porque si hubiera más celdas, si hubieran 100, 200 con cierto número de tardanza, usted no va a estar con el dedito. ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, eso suena hasta risible. Dejemos el trabajo al Excel. Nos ubicamos en la E61. Escribimos igual. Contar. Abrimos paréntesis y simplemente marcamos el rango donde vamos a ir a contar los números. Es decir, desde la D61 hasta la D65. Luego de eso cerramos el paréntesis porque ya terminamos. Y eso nos da tres. ¿Me cuenta si le funcionó? Sí. Ok. Sí. Sí, Ahora, funcionó. Perfecto. Yo quisiera hacer una. Una, digamos, una distinción. Entre contar números, que es lo que nosotros acabamos de hacer, la función contar cuenta números. Es decir, que la función contar no me puede servir para nombres. ¿Qué tal si en algún momento yo diría, yo quisiera saber cuántos nombres hay aquí, pero le quiero dejar el trabajo del Excel? Entonces ya no puedo usar contar. Debo de utilizar otra función. Me voy a ubicar yo aquí, por ejemplo, en la F60. Voy a escribir como título eh, nombres. Le vamos a poner rojito también. Le vamos a poner un marquito con bordes, que usted ya es experto, experta en esto. Vale. Y quisiéramos contar cuántos nombres hay aquí. Fácil. Igual, contar a. Ah. O si usted quiere decir contara, está bien. Contara, contará. Luego abrimos. Ah, espérame, quiero. Decir. Sí, abrimos un paréntesis. La función contara en realidad no es que cuente nombres. La función contara cuenta. Celdas no vacías. Probemos. Marquemos el rango desde la C61 hasta la C65 y luego cerramos paréntesis. Nos dice 5. ¿Por qué? Porque encontró 5 celdas que tienen datos, no importando si son textos, números, fórmulas, inclusive pudieran ser. El punto es que la función contara cuenta celdas no vacías, o en otras palabras, celdas que tienen datos, si hubiera una celda vacía por ejemplo, procedo a borrar José ya no me dice cinco, ahora me dice 4 ¿por qué? porque acabo de borrar el contenido de la C62 y solo me quedó Raquel 1, Héctor 2, Jamie 3 y Beatriz 4 ¿se entiende el efecto y la diferencia entre contar y contara? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Sí. Mucho sí. cuidado con esa función. Mucho cuidadito con contar. Luego vamos a la función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos. Lo vamos a poner a prueba aquí en la E73. Y vamos a escribir el símbolo igual, nombre, función promedio. Abrimos paréntesis y simplemente marcamos el rango desde la C73 hasta la D73. Cerramos paréntesis. Le damos enter. ¿Qué hizo el Excel con la función promedio? Igual que en el ámbito de estadística, que el promedio es la suma de los números dividido entre el número de números. Yo tengo dos números acá. Tengo el 15 y el 12. ¿Qué hace el Excel? Suma el 15 más el 12, que sería 27. Y como son dos valores o dos datos, ese 27 lo divide entre dos, 13.5. Si hubieran tres notas, nota 1, nota 2 y nota 3, pues va a sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Y va a dividir ese resultado de la suma entre tres. Así trabaja el promedio. Y no solo en el campo de Excel. En cualquier otro campo. Bien. Si ya tenemos el primer dato, es suficiente con que agarremos el cuadrito de relleno y marcamos hacia abajo. Ahí tenemos el resultado del de resto de celdas. Cuénteme, ¿cómo le fue por aquí? Todo bien. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a la función máximo, que en realidad no se escribe máximo en el Excel, sino que se escribe max. La función max devuelve el valor máximo de una lista de valores. Así, a simple vista, en este ejercicio podemos observar que el valor máximo es 15, pero queremos estar seguros. Porque si tuviéramos un listado de 100 números no sería tan fácil. Aquí porque solo son 5. Vamos a poner a prueba la función aquí, en la C93. Vamos a escribir igual, nombre de la función, max. Abrimos paréntesis, marcamos el rango, cerramos paréntesis y nos dice que es 15, cabal. Así como nos lo indicó nuestro cerebro antes de proceder con el nombre de la función. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vale. Bueno. Luego tenemos la función mínimo, que hace lo opuesto, lo contrario a la función más. Es decir, obtiene el dato menor o el número menor de un rango de números. Aquí tengo esta tablita chiquita, donde yo quiero obtener el valor mínimo es en la C108. Y a simple vista nos damos cuenta también que el número 5 es más pequeñito, aunque esté repetido tres veces. De todas maneras, es lo mismo. Vamos a comprobarlo con la función igual min. Abrimos paréntesis. Marcamos el rango. Cerramos el paréntesis. Presionamos enter. Y ahí está confirmado que el número 5 es la nota mínima. A ver, ¿cómo le fue? Sí, está bien. ¿Todo bien? Muy bien. bien, muy bien. Excelente. Y vamos a la última función, una variante de la función contar que se llama contar.si. .sí. Trabaja un poquito parecida a sumar.si, .sí, solo que sumar.si .sí suma, ¿verdad? Como lo indica su nombre. Contar.si .sí cuenta en base a una condición. Aquí nos lo dice, esta función permite realizar un conteo de un rango de celdas a través de una condición. Tenemos esta tablita de datos. Queremos contar cuántas mujeres y cuántos hombres se encuentran en esta tablita. Pues tenemos que tomar en cuenta que el criterio no nos dice mujeres, nos dice femenino aquí. Y aquí queremos hombres. Pero yo no tengo nada que diga hombre aquí. Tengo que asociarlo con masculino, ¿verdad? Para decirle al Excel el criterio exacto. Nos vamos a ubicar en la G118. Vamos a escribir símbolo igual. Escribimos el nombre de la función. Contar. Sí. Abrimos paréntesis. marcamos el rango donde se encuentra el criterio se encuentra desde la D117 hasta la D121 luego separador de argumento punto y coma en mi caso usted sabe mejor si le aparece una coma y si coma tiene pues coma use Luego nos pide el criterio. Pues si yo quiero mujeres. Obvio que tengo que ir a buscar el dato de femenino. Lo voy a encerrar entre comillas. Porque es un dato tipo texto. Cierro las comillas. Y eso es todo. Cierro el paréntesis. Presiono enter. Y me dice que hay tres mujeres. ¿Por qué? Porque encontró tres datos femeninos. A ver, Flor de María Ortiz, si me ayuda con el dato de hombres, queremos obtener el número de hombres utilizando la función contar.sí. .si. Le vamos a dejar ahí para que nos comparta su pantalla. la flor de María Ortiz, estamos esperando Sí, ahorita permita. Ingeniero, una pregunta antes de que Flor comparta, dígame, si en dado dígame. caso quisiéramos sacar el, el, el sueldo, tendríamos que hacerlo así como sí. lo hicimos a, a, anteriormente en, el, en, en esta función, o sea, seleccionar el, el, el rango femenino de ahí seleccionar también buscarlo por femenino entre comillas si estamos buscando de las mujeres y después seleccionar el rango de sueldos para buscar mando? el, el Usando la función sumar.sí, me dice usted. Eh, no, en esta no... O tendríamos que utilizar la función este sumar. Sí. Espéreme, ¿Qué es lo que quisiera usted obtener en el cálculo? La suma sí, no es... Perdón. Oh. Adelante. Perdón, perdón. ¿Usted quiere sumar o quiere contar? Es la pregunta. Eh, en teoría contar cuánto... Bueno, sería sumar, ¿verdad? Porque si es con cuestión de salir, tendríamos que sumar cuánta, cuántas... ¿Cuánto es el salario femenino en total y cuánto es el salario masculino en total? Vea. Ok, eso no me había quedado claro. Gracias. <laughs> ok. Es que todo dependía, ¿verdad? De, de su duda, ¿verdad? Si usted sí. quería sumar o si, o si quería contar. Observe, okay. Jonathan, que la función contar.sí no necesita de un tercer argumento porque solo uh -huh. cuenta. ¿Verdad? Uh -huh. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Vaya, ¿qué pasó, Flor de María Ortiz? ¿Ya no nos compartió? Pero que no puedo compartir la pantalla. ¿Y por qué florcita? Solo tiene que darle un clic al comandito de compartir pantalla. Espérame, vamos a ver. Compartir pantalla y luego elige pantalla. Eso es todo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso. Permita. ¿Cambies al Excel? Ahí está, maximiza el Excel. Eso cabal. Ahora baje allá por la función contar punto sí. Acá. Correcto. Eh, pero no me ha hecho el cálculo ni de mujeres ni de hombres. ¿Qué ha pasado, Flor? Allá veo es que, que no... primero eh, primero estaba viendo o sea, la explicación suya y después yo hago el ejercicio. ¿Cuándo? O sea, después que termina, este, yo me pongo en el ejercicio, igual lo ah. hago, pero ahorita como estaba explicando, no lo había hecho. Porque yo veo que le falta la nota mínima también. Mira ahí ¿Eh? arriba, no tiene la nota mínima. Quiero ver, dele más arriba. Ah, las demás ya están, ¿verdad? No me ha sacado la nota mínima, no me ha sacado eh, contar eh, mujeres y no me ha sacado contar hombres. Así que las tres me las va a hacer ahorita. ¿Eh? <laughs> dele, dele, aquí estamos para ver su trabajo. en esta no mucho me acuerdo, en realidad en nah, ya ve, ahí está por no hacer las cosas en el momento que, que yo estoy explicando, ubíquese en la C 108 ya Vale. ¿qué vamos a escribir ahí? vamos a escribir igual min bueno. mm, no, ahí no es cero, es igual Vale. Igual, min. Abra paréntesis. No, después de la n. Ahí me, me metió un paréntesis en medio del min. Sí. Min paréntesis, ajá. Marca el rango desde la C102 hasta la C106. Tiene que arrastrar. No, con el cuadrito de relleno, no. No es con el cuadrito de relleno. Ok, así estamos bien. Va. Ya, ya estuvo. Tranquila, tranquila. Va, ya estuvo. Ahora vamos a ir a hacer el cálculo solo de mujeres. Queremos contar cuántas mujeres hay en la G118, si no me equivoco. Ubíquese en la G118. Ahí estamos. Eso es. Vale. Allí me va a tener que escribir igual, contar punto sí. Me abre el paréntesis. Marque el rango donde quiere ir a buscar la palabra femenino. ¿Cuál es? De la del... 117, rango 117 al 121. ¿Pero qué letra de columna? Eh, la D. Correcto. Entonces tendría que decirme D117 de hasta la D121. Porque si solo me dice el numerito, no me ubico yo en la columna. ¿Ok? D117, márquelo. Hasta la D121. Cierra el paréntesis. No Presione cerré. Enter. Eh, quiero ver. Ya hace falta el criterio. Ay, es cierto. Es que ya son las 10. <laughs> Vaya, sí. después de D121. De tiene que separar con punto y coma. No. Nah. Ahí me borró la D121. El paréntesis. No, me borró el D121. Vale. después del 1, ubíquese en el después del 1, entre el 1 y el paréntesis. Eh, escriba punto y coma para separar el argumento. Vaya, ahora marque el rango. Perdón, 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 perdón. Escriba el criterio de femenino entre comillas. Después del paréntesis. No, después del punto y coma. Cierre las comillas. Presione enter ahora. Cabal, mire, tres femeninos le encontró. Sí. Ahora la voy a dejar solita a usted que me haga el cálculo, pero para hombres. Es decir, que en este caso el criterio sería masculino. Intente hacerlo, por favor. que nos escapó el puntito. Okay. Vamos bien, vamos bien. Ya, ve qué bien que puede. ¿Ah? Bien que ya le ayuda a la cosa ahí, ¿verdad? Así es. Eso. Es que conmigo aprenden o oh, aprenden. Nada que no aprenden. Así es la cosa. Oye, Flor. Gracias. Bueno. A ver. ¿Cómo le quedó al resto? ¿Pudieron completar estos dos últimos ejercicios? Sí. Sí, sí, pero... bueno, sí. Alguien que se me haya quedado, que necesite una explicación adicional. Eh, Yo solo Flor... tengo una pregunta. Espéreme, espéreme. So sí. solo de déjeme decirle a Flor que pare de compartir. Flor, ¿podría parar de compartir? Ahorita. Va, y si no, pues paro yo su compartición. Va, ya uh -huh. la puse ahí sin compartir. Dígame, ¿quién me quería preguntar? Yo, este, Dígame, va, veo que hay funciones para contar, para sumar. He visto que hay unos para, como para división, pero ¿cuál sería el de la resta? Eh, fíjense que yo nunca he utilizado ninguna función para restar. Si yo quiero restar, utilizo el operador aritmético del menos. Ah, okay. No sé si existe una función para restar que yo sepa, creo que no. Ajá, porque me ha pasado que, por ejemplo, quiero restar un montón de números, y, pero tengo que estar usando el menos Déjeme uno probar. por uno, vea. Ya me, ya me llamó la atención, quiero ver si pruebo a escribir igual. Andrea, según San Google dice que no existe la función restar en Excel. Sí, hay que crear una tenés que sumar y agregar el signo menos. menos, Ajá. menos. Solo tenés que poner suma entre paréntesis lo que, vas a, lo que vas a restar dividido entre una coma menos el signo menos. Te, si me dejan compartir, les comparto lo que dice aquí. Eso, sí. dele Jonathan. So, esto Hay es lo que, que dice. Hay que un buzón de sugerencias al Excel. <laughs> Sería okay. de esta forma en teoría. Por ejemplo, tendrías que poner suma en los paréntesis el... Los datos separados por, en este caso, coma, no sé si, si sería este, lo que usted explicaba, coma o punto y coma, dependiendo de la, de, de la computadora, más el signo menos. Ah, o sea de que cada forma. dato que se quiera restar se le pone el menos. Ajá. Pero... Ajá, es ir uno por uno. Ajá, pero ¿y si fuera un rango? Por eso, se supone que aquí, según esto, usted se le. Bueno, sí, vea, porque si seleccionamos dependiendo del rango que esté en la, en la celda, podríamos seleccionar los números que vas a restar, pero no te los separaría por menos, no podrías, tendrías que ir manualmente haciéndolo. Ajá, ahí está la okay. cosa. Por eso es que yo en lo personal nunca había probado con, con sumar y luego números negativos, nunca lo había hecho así, yo me voy Ajá, directo no a la funciona. resta. Si con rango no funciona, hay que sí. hacerlo uno sí. por uno. Sí, por eso yo me voy directo con resta, o sea, con el símbolo de menos del operador aritmético de resta. Así es como yo lo hago, ¿verdad? Puede ser que haya otras variantes, otras alternativas también. Puede ser, pero yo las desconozco. Bueno, señores, les comento que justamente hemos llegado a las diez de la noche. Quisiera saber si hay más preguntas, dudas, consultas. Oh, no, ninguna. Bueno, no. entonces creo que aquí nos vamos a despedir, ¿verdad? El día de mañana quiero ver si sí vamos a poder hacer, espero que podamos hacer ejercicios de funciones para que esto quede un poquito más claro. Oye. Así que. Gracias, pues, Gracias. Gracias. Buenas, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.